Número 9. Su nahual o regente es Quetzalcóatl, serpiente emplumada. Su ave preciosa es el pavo precioso. Nombre náhuatl, Chiknaui. Nombre maya, Bolón. Nombre quiché, Belejeb. Nombre totonaca, Nahatza. Nombre zapoteca, Jaa. Nombre mixteca, Yin, nombre Otomí, Guto. El 9 representa la oposición. Invierte la polaridad de ambos aspectos del signo, es decir, arruina el positivo y convierte el negativo en una lección provechosa. Su consejo es buscar las causas profundas y no actuar de un modo irreflexivo. El signo de viento es el segundo de la veintena. Su nahual o regente es Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. Se orienta al norte. Su elemento es el aire y su color el blanco. Su horario de máximo efecto es la medianoche. Su componente humano, la mente. Nombre náhuatl Ejecatl. Nombre maya, ik. Nombre quiché. Ik. nombre totonaca yun nombre zapoteca la nombre mixteca chi nombre otomí ndaji el signo de viento representa las facultades mentales la energía vital la palabra y la capacidad de darle sentido al mundo debido a que el aire es invisible también representa lo abstracto y espiritual. En nuestra historia personal, el viento simboliza el momento en que fuimos concebidos, las escuelas en las que estudiamos y las enseñanzas que hemos recibido. Los días en que rige viento son buenos para viajar, conocer gente y lugares, informarnos y comunicarnos. Quienes nacen aquí tienen la facilidad para comunicar, mediar y relacionarse tanto en forma intelectual como afectiva. Son sutiles, inteligentes y amantes de la cultura. Como el viento, pueden perseguir con tenacidad su objetivo y oponerse con energía a las dificultades, pero también son flexibles y adaptables. En el aspecto negativo, el viento puede volverse inconsistente e inconstante, o ceder a la pereza y la superficialidad. Consejo tolteca. Decídete, defínete, comprométete y toma partido. Evita las relaciones que te desgastan o distraen de tus objetivos y controla la tendencia a desistir cuando más hay que aplicarse.